como de regresar al crew. Ok, o sea, como que todos regresemos a hacer videos o cómo. Alexa, ahora. ¿Qué les decía? De las bromas AMLO. Ah, de las bromas AMLO. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Juca. ¿Qué pasó, perro? ¿Te comandas? Estoy aquí hoy solicitándole un favor. Es que miren. Échelo, ¿para qué soy bueno? Es que ven que usted tiene carros y así toda esa onda de lo del tuneo. Lo que pasa es que yo tengo una prima que va a cumplir 15 años. Entonces, pues ya sabe que siempre es como que la onda de que la quinceañera llegue como que en el carro y que se le pongan como los moños y todo eso. Entonces, como que queríamos, pues, pues llenar ahora sí que un carro con moños y poder llegar a la iglesia en, pues, en algún carro que usted nos preste. Uf, ¿por qué me hablaste de usted? ¿Quiere tipo troca o coche o limosina? No tengo ni puta idea que me pueda prestar, pero voy a investigar. Pues, ¿qué necesita? Pues podría ser o un Jetta muy tipo como de AMLO, pero que esté como tuneado, porque sobre todo como la... Es que la fiesta es en Azcapotzalco, entonces también no quiero llamar mucho la atención. Una troca, un microbús podría ser. Sí, literal sería como en el carro iría el chofer, la quinceañera y el padrino de pastel y a lo mejor su mamá. Y pues ya sabes, si se le pudiera poner como a lo mejor pintarle el logo de la América o algo así. Ya sería este sábado, güey. No, no es cierto, señor. Es una broma que estamos haciendo en este momento. Bienvenidos a Te Caché. Bye. Bueno. Hola. Hola, profesora. ¿Cómo está? Muy bien. Lo que pasa es que yo no le había querido decir esto, pero ve que usted pues marcó de alguna manera mi infancia y mi adolescencia en las clases y toda esa cuestión. Entonces, quería decirle que pues si usted no tuviera problema en que pues podamos salir como a tomar un café, a mí usted se me hace como muy simpática y así. Mira, si no fuéramos de la misma familia, el mismo medio, te lo creía. ¡Maestra! ¿Qué pedo, Luis? ¿Con quién estás hablando? No, nada. Es para lo de una... Estoy en una broma ahorita. ¿Una broma? Oye, maestra, es que ya acaba de llegar mi novia y obviamente no sabía nada de lo del contexto. ¿Te puede decir que es broma? A ver, Luis, ¿me puedes explicar qué onda? Es de una broma. ¿Me puedes explicar qué onda? O sea, estoy hablando, pero era para un video de bromas. ¿Un video de bromas? Creo que soy pendeja. Es de una broma. Maestra, ¿verdad que...? Oye, explíquelo usted, por favor, porque estoy en poco problemas. Ah, ya, pues, es que, ¿sabes qué? Yo fui su maestra de teatro, y entonces me parece que me iba a grabar con él, y pues se les hizo fácil hacerle una broma, pero como yo soy una enferma y yo soy una de hace, pues, le hubiera podido ayudar a la broma, pero... No, pero señora, aquí, perdóneme, pero aquí no hay nadie. O sea, aquí no está su hijo, aquí no está nadie, literal, solo está Luis. Pues mire, yo la verdad ya he cachado a Luis varias veces en este tipo de cosas, entonces, pues sí, sí les pediría de favor que, pues que no hagan esto. ¿Qué canijo, Luis, eh? O sea, tengo horas y aparte de darte clases de teatro, darte clases de moralidad. Pero a ver, profesora. O sea, si... ¿Sabes cuándo tuvimos la última relación? Febrero de este año, el 14 de febrero. Pues porque no se te para, güey. ¿Qué quieres que haga? ¿Ha visto cómo me cocina? Puro transgénico. Le echa como no suiza y medio. ¿Usted cree que así va a funcionar el cuerpo bien? No, pero pues ahí échate su marisco. ¿Usted me dejaría hablar con su hijo? No. ¿Quién quiere hablar? Va. Bueno... ¿Qué, señor Alex? ¿Cómo están? No sé si tú sabías que andaba con una chava.
Salió embarazada. Sí. El pedo es que no quiere abortar. O sea, ella quiere sí tener el hijo. Y es un pedo. Entonces. No, porque justamente yo, pues casi casi ya quería cortar con ella. Ella es dependiente de muchas sustancias, etc. Ay, es que eso es algo muy personal, o sea, de entrada, o sea, sí, ahí es el cuerpo de ella, y pues ella decide sobre sí misma, ¿no? Sí, ahora la onda es que también, al parecer, son, vienen tres. Es que yo sí quisiera como, ¿sabes? Como que en futuro poder decir como de vez así, ah, son mis hijos, pero el pedo ahorita sí es no mantenerlos. ¿Tú qué, o sea, quisieras tú uno? ¿Como adoptarlo? Como si yo ya tengo dos, güey. Parece ser que Félix quiere uno. No, pues no, Félix, cabrón, Félix, no sé si me lo entiendo, güey. ¿Alguno de ellos así, el platanito, o así, que quiera uno? Piqué, ves que seguro tiene lana. Sí, la verdad es una broma. ¿Cómo estás? Más que lo del ayahuasca, eso es lo que sí nos sondea a todos. Buenas tardes, hablo al tabú. Sí, amigo, buenas tardes. Si yo quisiera entrar como a trabajar ahí, ¿se podría? Claro, mi amigo, claro. Básicamente es eso, la verdad yo quería como entrar por ahí. Pero sí, quisiera entrar a trabajar ahí, pero no sé qué requieran. Obviamente tu rutina, ¿no? Tu elaborada, tu cuarto de domicilio, cancha de lector. ¿Qué tan buen físico se debe de tener para bailar? Principalmente es lo que yo quisiera. Pues mira, lo primero sería que llegaras, si vinieras aquí al lugar, y ya te entras aquí con algunos capitanes. Yo soy travesti. Pero no se me nota, o sea, lo único que realmente tengo sí de hombre es la voz, todo lo demás ya soy mujer, todo. Ah. Enrique Tawada, ¿usted es el señor Gil? Así es, amigo. Es cierto, señor Gil, estamos hablando desde la 99.9, la mejor, está totalmente en vivo, un aplauso aquí desde el estudio. Así es, señor Gil, no nos cuelgue que en un momento le tomamos sus datos. Listo. Son la 1:35. Corte y fuera, ya cuelgue. Ya estamos fuera del aire. Mire, señor, lo que realmente. Bueno. Hola, señora doña Yoyis. Sí. ¿Cómo está, señora? Oye, mire, soy Luisito Rey, soy amigo de su hijo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, dígame. Oiga, mire, pues es que me llegó la invitación para el festejo del día de mañana. Estoy pensando qué me llevo desde acá, desde México. Yo soy muy ávido de festejar mucho los cumpleaños. Y aproximadamente seríamos pues el camión que le caben 100 personas. Entonces, está bien, bienvenido. Ok. Yo estoy pensando también llevar un camión de redil donde llevemos aproximadamente 7 borregos. Eso es porque un tío tiene pues una granja. Entonces, ya no sé yo cómo cocinarlos, pero los llevaríamos. Pues aquí los preparamos en barbacoa. Pues... Tenemos gente, no te preocupes. Ok, vale. Y es que fíjense que yo sí quisiera pues aprender mucho a pues apoyo a Miss en su cumpleaños, que es mañana. Entonces, pues sí quisiera justo también llevarle un grupo que se llama Los Acosta. Pues aprovechando que cumple años, ¿cuántos años cumple? Pues mire, 50 años. O sea, Pollo no cumple años mañana. No. Voy a cumplir años. Ah, es usted quien cumple años. Sí, soy yo la que voy a cumplir años. Déjeme entonces cancelar lo de los influencers, señora. Porque si yo estaba pensando esto, pues más que nada para apoyo, yo inclusive estaba pensando llevar como mujeres, escort, algo así. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hablo con Domingo. Sí. Buenas tardes. Oiga, mire, lo que quería checar, ya pasaron información de usted.
contratar a algunos de sus artistas. Ahorita es literal un verazo para Año Nuevo. Tengo un evento aquí en Tlaxcolán, esto es en Tlaxcala. Y fíjate, Carita, así de bocadazo no tenemos nada, es de todo de vacaciones. ¿Cuándo regresa, más o menos? Porque si no, yo lo pospongo. En enero, hasta enero, fíjate, o sea, ya es como a sol y así, en enero, Mira, en el año yo tengo aproximadamente 3 millones, ya contando para varios artistas, ahora sí que tú me cotices de a cómo. Ah, claro, igual si quieres, mándame un WhatsApp para tenerte guardado y te paso la información del cookie. ¿Sabes qué? No paso yo mi WhatsApp, pero quería preguntar, ¿ustedes tienen a Bronco? No. ¿El Gigante de América? No, ese no. ¿MC Dinero? ¿Uno? No, uno. Él es TikToker. ¿O Yolo? Ah, no. Hay prueba de Dios, Neto Peña. Dios es... la Dios estuvo cancelada, ¿no? Por lo que estuvo en el Reclub. Ah, no, esa es otra. ¿Qué, nada más para tenerlo así como en el aire, qué requerimientos? Porque luego uno sí se pasa de lanza. Otra vez pidieron hasta pizzas en el camerino, pues ya que vengan comidos. Ah. Pues sí, son varios requerimientos ahí, te tendría que pasar una lista. Porque yo les pago lo que quiero, o sea, si me dices, son 3 millones, yo te doy los 3 millones, pero no me pongas a hacer por la pizza. Sí, pues son requerimientos ahí del artista. Hola, buenas tardes, habla Hernán Pérez, hablo con Jack el Extremo, no, Jack el Atrevido tengo aquí. Bueno, primero mucho gusto, habla Hernán Pérez. Nada más me comunico con usted para informarle de un evento que estamos organizando y me gustaría que usted formara parte de ello. Obviamente, voy a pagar. ¿Y qué fecha? Ah, sí, en Atizapán. ¿Qué fecha? Justamente para eso te marcaba mi querido Jack, para ajustar fechas de cuándo estarías disponible. Pues ahorita andamos. Pues enero y febrero sin problema. Bueno, mira, déjame platicarte cómo estaría la temática para que sepas más o menos. Pues mira, básicamente sería un evento de un diputado, pero ese diputado es amigo de mi abuela y tal cual que le rapees las mañanitas a mi abuelita. Para lo que le marcábamos era para, pues, obviamente, contratarlo. No nos importa el precio que nos cobre, obviamente, pero... Pero dile de las mañanitas. Queremos que rapee las mañanitas. Mi nombre es Humberto Taguada, señor. ¿Y qué haces? Señor, yo soy alguna persona que... Yo no puedo decir a qué me dedico, señor. Ay, no vayas a matar servicio secreto en Estados Unidos. Estamos hablando en serio, señor. No, ya. Se tira tu broma, para no me la van a subir. Mira, yo ya estoy en... ¡Cállate, pelo! Mira, yo quiero morir mientras escucho rap. Que improvises lo que vaya pasando. ¿Y si hablo de tu actriz o qué es la...? No, yo creo que la podemos dormir con cloroformo, bro. No me hagan lo de cáncer, pero... No, no es allá, todo bien, ahí me pasas la broma, saludos a todos. Besos en la vida, señor. Gracias, Jack. Hola. Señor Osla, ¿cómo está? Bien, usted qué lo... Oiga, mire, estoy como con una situación. Lo que pasa es que yo tengo, tenía una prima y ella falleció hace un mes. Entonces, la cosa es que se me ha estado subiendo en la noche. ¿Te siente igual a cuando ella estaba viva? Yo, ella y yo teníamos como cosas, como ondas, y pues nada, yo siento que por eso es que justo se me sube. ¿Usted no pasa de agua, tocador? Ok. Ahora, yo no quiero que se me deje de subir porque se siente padre, pero... Señor Osla, que estaba así, efectivamente, haciendo una broma.
Hola, ¿qué tal? Estoy hablando con Quetzal, perdón. Sí, ¿qué habla? Me pasaron tu contacto, un amigo por ahí de la Santa Grifa. Vi algún estado tuyo que escribes canciones para personificadas, vaya, para mí y para cualquier persona. Sí. Ok, te podría... Bueno, quería cotizar una canción para mi novia, ¿sabes? No sé, ¿cómo estaría el rollo, el show, tú sabes? Sí, no hay problema, estaría en 3,000 pesos con toda la producción, todo original. ¿3,000? Sí. Mira, mi novia está en silla de ruedas. Y pues, desde hace tiempo pues queremos tener como que relaciones y no podemos. Porque pues la lastimo y todo ese pedo. Entonces pues, no sé si puedas escribir alguna solución o algo así. Porque pues sí está cabrón. Y me gustaría que apareciera ella y yo, pero en una escena, tú sabes, de esas de novelas de amor que están en la cama y todo ese rollo. Entonces, no sé si me cobrarías un poquito más o cómo estaría el pedo. No, sería lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. Y lo que pasa es que mi novia también es visca, entonces no sé si haya pedo en el video. No, no importa. No sé si tengas algún efecto como de rápido y curioso. No, eso sí ya no. Es que no sé, me da como... Perdón, carnal, es que sí está cabrón, güey, no sé. Es un regalo para mi novia, güey. Y pues es que llevamos casi un año y medio. Y pues hasta el fin de año, güey, cumplimos casi los 2 años. Y no sé si también en el video pues puedas salir abrazándonos o algo así de pedo, güey. No creo. ¿Por qué, carnal? Porque tenemos el camarógrafo. Oye, ¿no crees que te pueda pasar a mi novia y le mandas un saludo? Y ya después vemos lo de la cotización. Y ya sin pedos lo que cobres, te doy 5,000 sin pedos. Ajá, a ver. Espérame. Bueno. Hola, Quetzal. Oye, pues eso, si me podrías ayudar con esa canción. Oye, ¿habría problema en que saliéramos como tipo trío tú, mi novio y yo? Le repito a tu chico que no, yo no puedo salir en el video. Que estuviera como acompañado por CJ, yo siento que todavía me sale la voz. ¿Está bien tú? Bien, también. Oye, güey, y pues quería ver si en una de esas pues hubiera posibilidad de regresar al crew. Como sé, déjame platicarlo con los demás, aunque tú no sí. Sé, por los temas que... Más que lo de la ayahuasca, güey, eso es lo que sí nos sondea a todos, güey. Sí. No sé si se pueda. Pues ahorita yo ya no le metería, o sea, si acaso yo, o sea, sería como que Regina la probara, grabarlo, y pues que estuviera como acompañado por CJ, yo siento que todavía me sale la voz, es como, ¿qué tranza, carnal? Entonces siento que podrías revivir ese personaje, nada más pues la cosa es que sí me apoyen ahí con dinero. O sea, como una ayahuasca challenge. Ayahuasca challenge, pero con niños, o sea, para que sea como la reacción muy natural. Puede ser. Sí. No sé si ahorita las marcas que traemos, pues si nos vayan a cancelar o así. Ahorita traemos partidos políticos. ¿Qué? Paradise, que es la de Roberto Martínez y Fox, que es marihuana, entonces no sé si es competencia. ¿Tú sabes si la ayahuasca y la marihuana es competencia? ¿Qué pasaría si te damos 10,000 pesos? El fa. La misma solución, no podría salir en el video. ¿Ni el trío? No. Ya vine. Mira lo que te decía mi suegro. La verdad, puedo pedir yo un crédito en Electra y nos pueden prestar hasta 30,000 pesos. No sé si aceptes, no sé, del trío y el video. Oye, Quetzal, mi hija me acaba de comentar que sinceramente ya la canción ya está por demás. ¿Te interesaría hacer un trío? No, gracias. Amigo, por favor, los 30,000 pesos, es el sueño de mi chica. Ni siquiera te va a ver, es visca. No, gracias. Disculpe. No, amigo, por favor, mira, yo puedo pedir hasta 50,000 pesos, no sé si, qué, cuál es, no sé si pueda, la verdad, pues, nos gustaría. A mi chica y a mí, estar contigo. Vimos tus historias y nos pareciste muy guapo. No, te lo agradezco, pero no se podría. Oye, Quetzal, si quisiéramos nosotros producirte un video a ti,
te vamos a hacer una canción a ti, te daríamos 100 mil pesos, ¿tú saldrías en el video? No creo. Amigo, ¿no crees que exista la posibilidad de que te doy los 10 mil y puedas venir, yo creo, en una hora? No creo. ¿Por qué, amigo? Son 10 mil pesos nada más por venir. ¿Quién te da 10 mil pesos en una hora? No, ahorita no, te lo agradezco. ¡Mi querido Quetzal! ¡Que hice la broma de la comisaría! ¡Déjame hablar con todo el grupo, con André! Que es el que está llevando todo el pedo. ¿Qué? Y te aviso, voy hasta luego y un saludito ahí a ti, a Ariel y a todos los demás. Órale, gracias, güey. Te mandamos saludos a todos. Vale, güey. Nos vemos. Bye. Gracias, bye. A Juhip. ¿Les gustó, amigos? Sí, es un más gusto. Estuvo épico. Este video va a ser épico. Es una joya. La verdad, las bromas quedaron excelentes. Bueno, alguno nos ganó la risa. Pero de ahí no queda que estuvieran épicas. Ni por 100 mil pesos aceptó un trío. Sí, no, mil baros. No, yo por 2 mil baros hubiera aceptado. Hay que mandarle saludos a Juca, a mi jefa, sí, a Juco. A mi mamá también, a Quetzal. A Quetzal, mi compa el de Tabú. También. ¿También? El que decía, ¿qué haces, güey? ¿A quién más? Al de Doña Balsada. Franco Escamilla, que no contestó. A Chris Martel. A Chris Martel. A Gabor Ever. Televisa. Televisa. AMLO. A Tlaxcala. A Tlaxcala, claro. A Colombia. Por favor, enfoca. Y a Hot Wheels, claro que sí. A Hot Wheels. Fast and Furious. Claro que sí. A Santa Claus. Sí, yo también. A Santa Claus. Pero vamos a pedir a los Reyes. Yo le voy a pedir una muñeca. Anda. ¿Cómo las de Luis? Yo ya es que iba a dar. Esa es el tapo. Ese rey. Anda picoso el ángel. Pues cámaras, barrios, nos vemos entonces en la próxima. Gracias al señor Pollo, señor Gerardo, señor Ángel. Pues mucho, gracias en la cámara, señor Saúl. ¿Puedo hacer una despedida épica? No. Y bueno, no se olviden de suscribirse, darle like y todas esas cosas, que no se pierdan nada sobre este canal. Yo me despido, tú te despides, él se despide, nosotros nos despedimos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Si este video llega a 100 mil likes, levantamos al escorpión. Venga. Bye. Feliz año a todos. Abrazo. Eso fue el principio. Ya corte, no mames. Ya nos despedimos 10 veces.